los mexicanos. Claro que sí. Mira, aquí están diciendo que la hija de Jorge Rodríguez se tomó una foto con un canguro. Yo digo, ¿y qué culpa tiene el canguro de eso? O sea, ¿qué pasa, pana? Ver, por favor, esto es Calma Pueblo. Espérate, aquí está Manuel, aquí está José Rafael, Verónica. Deberíamos llamar a la mamá de Verónica, pero Verónica... Fíjate, si la hija se toma una foto con la bolsa del canguro y exacto, el papá se toma con una bolsa clap. Oye. No es lo mismo. El otro día no estaba pensando, fíjate lo que estaba pensando. Ayer lo pensé que comí chino, pero tú sabes que la comida china ya es como como la comida criolla. Eso es algo de uno, ¿no? Ya uno lo siente parte de uno. La comida cantonesa, tú dices, oye... Estamos llamando a la mamá de Verónica. A la mamá de Verónica. Okay. Queremos llamar a la mamá de Verónica para hablar de la situación de Verónica. Aló. Aló. ¿Sí? ¿Cómo está, señora Ninoska? ¿Quién es? Es Manuel Silva y José Rafael desde el programa, de radio. Ah, hola. ¿La despertamos? Bien, gracias a Dios. Ah, mire, ¿no la despertamos, señora Ninoska? No. De usted desde temprana haciendo ejercicio, ¿verdad? Desde temprana, dije. Mire, señora. Oyendo la radio. No, claro. Pero no a nosotros, por lo visto. O sea, usted solo nos escucha si viene su hija. No, es que hoy tengo que salir, entonces me estaba arreglando. Ah, se estaba puliendo, ¿ah? Sí. Claro. Rivero al taller. Claro, mira, y Verónica, ¿qué es lo que tiene? Un pestón. Ya, mire, pero es que, señora Ninoska, nosotros le llamamos por lo siguiente. Hay rumores, y queremos aclarar esto ya antes de llamarla a ella, que Verónica está embarazada. ¿Eso puede ser verdad? ¿Usted cree que se manifieste de esa manera, con fiebre y estornudos? Oye, ve, ella se ríe porque sabe de lo que es capaz Verónica. Pero usted dice que sí puede ser un embarazo o no. Bueno, pero será nasal porque... ¡Oye! Bueno, se ha visto qué de todo... ¡Qué hombre tan ocioso! Se ha visto de todo en el Valle del Señor, Ninoska, oye. Que... Ahora, señora Ninoska, la pregunta que yo le quería hacer de verdad desde que comenzó el programa. ¿Cuál sería el mejor padre para su hija de un famoso? Alguien que a usted le parezca alguien de verdad exitoso, echado pa'lante, que sea el padre del hijo, de su nieto. ¿Qué le gustaría? Winston Vallenilla. No, chico, ¿qué es eso? Porque ese niño va a poner rodilla en tierra, no. Biberón en tierra. Nada con ideología. No, pero usted, de verdad, no hay un artista, alguien que usted, me encantaría que este sea el padre de mi nieto. Bueno, la verdad es que no. Okay, oye, yo... Pues, ni Ramos Alup. Oye, Ramos Alup. Oye, tú sabes que... Ramos Alup. Mira, no, sería muy bueno tener a Ramos Alup de nuero, solo que, pues, oye, para Verónica, claro, no sé si le guste es que mucho. Él, como dijo Maduro, es un viejito, no de lo otro, pero sí es un viejito. Exacto, claro, está muy viejito para Verónica. Claro, pero es que a Verónica le gustan entraditos en años, ¿yo? ¿No? No, aquí del cuento, sí. No, lo que pasa es que... Le gustan Maduro. No, de que se me escapó, pues, o sea, sí. Que le gusta que sea con experiencia. Pero Ninoska, tú no puedes pasar a Verónica, o sea, abrir la puerta del cuarto y ponerle el teléfono en la oreja. Ah, déjame ver. Claro. Si está dormida, no importa. No, despierta. No escatimes. Exacto. No escatimes en abuso. Y nos cuentas cómo está vestidita. No vayan a trancar, porque no, pero yo voy a bajar para. Claro, vamos a oír los pasos de Ninoska. Nuestra corresponsal Ninoska Pino. Ninoska Pino, desde la casa de Verónica, su hija Verónica Pino. Sí. Aquí estamos, vamos a hacer un contacto telefónico con Ninoska Pino. Viste que allá va Ninoska por las escaleras con una cocuisita. Allá va. Ninoska, nosotros somos tuteadores, ¿vale? Que Ninoska. La señora Ninoska está entrando al cuarto de Verónica. Yo quisiera saber cómo está vestida Verónica. Esa tiene una pinta que duerme con pijama feo. No, yo porque Verónica se la ve muy sexy, pero esa duerme con pijama feo. No, y a veces se envuelve en una toalla y se queda dormida así. Mojada. Mojada. Ajá. Yo he hecho eso. Para ver, claro. Un rato y después me despierto y digo, ay, no, chico, me ha salido un hongo. ¿Tú sabes qué? Aló. Hola, mi chiquitico. Ay, mira, oye, cómo la pone la voz más exageradamente, sí, mal. Mira, te dio la gripe esta del chavismo. Me dio la gripe del chavismo, muchacha. La chavigripe, no, pero te tienes que curar para el jueves. ¿Pero qué hiciste tú? ¿Tú sabes, para el jueves, Verónica? No, para Verónica, antes. Mientras te ha dado esta gripe, ya cambiamos de gobierno. ¿No sabías? No, claro que no, el diálogo no sirvió para nada. No, ya va, cálmate, que no han dado, todavía no se ha hecho vocería del tema. Nadie ha salido a decir qué pasó, qué no pasó. ¿Leyeron? Yo estuve ahí ayer, mami, por eso me dio la gripe maldita. Ah, oye, claro, es que te envenenaste. Fíjate, mucho. La gripe maldita te da fiebre y maldices. Pero hay una medicina bien buena que te deja calva, pero te quita la gripe, se llama el Chuo Grip. Tienes que probarlo. Y que te quita la gripe, pero calvo queda. Oye, vale, qué cosa. Mira, porque está el otro, que es el Tarek Grip, pero oye, el Tarek, te pone papiado. Te pone papiado y con una boquita así como de botox. Claro, sí. Mira, Vero, que no es embarazo.
No, no, ah, okay. Embarazo no. O sea, que le preguntamos a tu mamá que cuál sería el hombre perfecto para que te embarazara y dijo, no, 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 porque José Rafael le ha dicho y que Winston. No, tu mamá no quería, pero yo, a mí me parece que debería ser alguien de principios claro. Sí, sí, claro. Michael Melamed. Ah, me gusta Michael Melamed. Y yo no hablé con Michael, o sea, Michael está claro que en algún momento vamos a nosotros ser pareja. Ah, copular. Sí, Michael está clarísimo. Oye, todo el mundo, hashtag vamos Michael. Yeah. Oye, para que termine vamos ese Michael. Maratón con Verónica. Oye, Michael dándole ahí. No, eso mira. Sí, si te tarda lo mismo que no. El maratón, vas a tener que llevarte unas medicinas para no, y espérate. Agüita fresca para no, relajar pero una eso. Cosa. Bueno, eso son... perfectamente, no hay nada tan grande como para no intentarlo. Exacto, no, ya Michael está, para su próximo maratón, no es en los Estados Unidos, en el cuerpo de la maracucha Verónica. Se va a lanzar 42K contigo, 40, los 42K de la punta del dedo de tu pie a tu ombligo. Upa. Mira, Vero, para dejarte tranquila y que descanses, porque si no viniste a trabajar por la peste, es necesario que la reposes. Mira, Verónica, ¿ya pensaste en dejar de luchar? O sea, el malestar te ha hecho no querer matarte, sino simplemente que dejarte. No te importa morir. Estoy dejándome ir ya. Sí, yo sé. Yo entiendo. No, pero hay algo que te tiene que agarrar a la vida, aferrar a la vida. ¿Qué calma, necesitas? Pueblo. ¿Qué quieres? ¿Qué te provoca? Fíjate que me hicieron hasta reír. Oye, fíjate. Ay, no, pero quieres un cachito, quieres te algo, ¿Te lo mandamos? Oye, vale, una Nutelita. Oye, al Natural Market, que está al lado de ¿de tu verdad, casa. De verdad, Verónica, lo que te provoca es zampate un chocolate cremoso. No, no, una sopa, no quiero nada, es que no tengo nada, me sabe a nada. Ah, estás tan taponada en la nariz que no te sabe nada. Bueno, vamos a hacer una prueba, pues. Sí, exacto. Oye. Y que mira, Verónica, quiero que pruebes algo que no vas a saber qué es, porque como no sabes a qué sabes, cierra los ojos. Exacto. Te lo prometo, es buenísimo. No, de pronto una sillita de ruedas para poder transportar estos huesitos. Bueno, tenemos un intercambio con sillas de ruedas noteaccidentes.com, que es tu por... Mira, chica, duerme. No, sillas de ruedas Romer. Vamos duro como si fuera una Homer. Las bichotas, ¿qué tal? Pero te queremos. Bien, que no cierren el programa por mi ausencia. No, tranquilo. La voz del equilibrio. No, yo sé. Y la mira, voz del equilibrio. Has hecho falta, vale, has hecho falta. Siempre hace falta. Mira, aquí en este programa, cuando uno falta... falta José, hace falta José. Ya dijimos que era que es como nosotros, somos como un taburete. Ahorita el taburete tiene dos patas, entonces imagínate qué peligro. Sí, pero tranquila que no nos van a cerrar. Hemos hablado de disfraces, no hemos hablado, felicitamos a Antonio Díaz del Karateka, hablamos sí. Un poquito del diálogo, pero ahorita vamos a hablar más del diálogo. Hablamos de racismo, insultamos políticos. ¿Y a la gente? No, porque no hemos sabido nosotros más. Nosotros no vamos a hacer eso. Lo inverto, sean ustedes los voceros, muchachos. Exacto. No, mira. En drogas, puertas de gris. Y yo lo puedo decir. No, vamos a cantrancarle. No, chao. Te queremos, te quiero, Verónica. Te amo. Ya estuvimos. Yo a ti. Mira, que. La tos final se lanzó. La tos final. Ay, esa fue actuada. Qué manipuladora se lanzó y que. Chao, muchachos, los amo. Mira, tú sabes lo que. Me voy. No, a veces. Bueno, lo decíamos el otro día. Verónica tiene que hacerse un examen. No vaya a ser que tenga la malaria, Carmen. Que te pone las patillas blancas. Pero no tiene las patillas blancas. Por eso creo que no se tiene. Tome su Tarek Grip. Que te pone divina papiada y con la boquita a defender el cuerpo. Te iba a decir algo, José Rafael. La Bolsa Club debería traer un pote de arroz chino. Esa es mi. Esa es mi idea para el gobierno. La Bolsa agregar. Club debería traer, o sea, trae una paqueta de harina pan, una botella de aceite y un pote de arroz chino. Porque el pote de arroz chino es, en un pote de arroz chino tú puedes alimentarse sí. Familia y media. O sea que hay muchas personas, muchos restaurantes de comida china que se la dan de sofisticado y te mandan lo que queda para llevar en vianda de papel aluminio. O sea, en vianda de aluminio. Ya va, ven acá. No es lo que sabe te pasa, igual. Chica. No ¿qué sabe es lo que igual. Te pasa, chico? No sabe igual. Te hablo a ti y a ti. Que como que el arroz chino o la costilla o el chop suey o lo que sobró lo que sea se manda en pote de arroz chino. De arroz el pote chino. Se llama pote de arroz chino por eso mismo. Exacto. Ese pote blanco se llama pote de arroz chino, si no se llamara pote de asado negro. En muchas casas funciona como incluso como un bidet, pero no.
No, pero es. No, ya va. Mucha mujer en yendo para Guárico, yendo para Guárico. Le ha tocado hacer pipi ahí. No, claro. Y algo chorrea, pero le ha tocado. Hablando de eso, y ustedes dirán, cuando yo digo hablando de eso, oye, que ¿de qué va a hablar? Pero de verdad, una vez, y esto es un cuento verídico, yo estaba saliendo de la UCB, yo estudié odontología, y había una cola porque había llovido. ¿Te tocó ir al baño? No. Espérate, que yo dije, me voy a morir. Que yo pensé en bajarme a hacer bajo pipi la afuera, lluvia. Bajo la lluvia. No, ya, hacer pipi bajo la lluvia. Es una canción de Maná. De antología. Es más, una canción de Maná. Ponme una canción de Maná para yo echar este cuento, ¿no? Yo tenía más o menos unos 23 años, ¿no? Yo estaba comenzando a estudiar en la UCB. Rayando el sol para rayando cantar. El sol. Orinando sin sol. Exacto. Y había aquel palo, vamos a poner ya seco aquí para ir ambientándonos, ¿no? Y en la UCB, Ricardo Sánchez era opositor en esa época. Sí. Se la pasaba, no, que yo soy el presidente del FCU, roba que roba en la UCB. Mira, ah, desde esa época. Claro, es de lo peor. Y entonces yo salgo de aquel Colón, yo tenía un Corsa muy humilde, ¿no? Y no tenía aire. Y entonces mojándome el brazo, ¿no? Acá, porque entonces, claro, y unas ganas de hacer pipí. Súbele un poquito. Uf. ¿Ves? Pero uno se le olvida con la música, uno se le olvida. En esta época estaba en RCTV, Tropa de Vacaciones. Claro. Oye, otra época, otra vida. Otra cosa. Y entonces sigo y digo, Dios mío, me voy a hacer pipí. O sea, no sé qué va a pasar. Y volteo y veo una botella, y voy a decir las marcas, no me importa. Una botella de agua Minalva que tiene el hueco muy pequeño. Pero y con esto hace una. Pide una, que por favor tenga por boca favor, más grande. Que pido la boca más grande. Pero la botella llega y te digo, oye, boca grande. Y tuve que escoger la de Gatorade. Me tomé un fondo, pero me iba de verdad. Esto que no está podía mal todo. No, sí. Yo no hubiese nombrado las marcas. Bueno, pero lo nombré para que se ubiquen en la botella. Claro. Y ahí hice y me salvó esa botella. Y no fue un maratón, no fue nada, fue una cola y tuve que ir a hacer pipí ahí, pues. Y fíjate que yo analizo el tema de mercadeo, de lo que acabas de hacer, que fue, no te diste cuenta, pero aunque lo relacionaste con algo negativo, te salvó. No. Y terminó siendo positivo. ¡Dale ahí volumen, está, maná! Oye, el solo, mira. Claro. A esta hora, a las 7:20 minutos, y con si maná de fondo. Quiere entrar. Vamos a la hora. Publicidad, estamos a la hora. Le decimos, Venezuela, escuchemos música. Al regreso, más de Calma Pueblo por aquí, por la Mega. Donde sea. ¡Arriba México! ¡Fer, Alex! ¡Ah, no, yo soy Fer!